Hola amigos, hoy quería hablarles de hormigas y dedicarle este video a César del canal El Naturalista, que sabe un montón y le encantan las hormigas. Las hormigas son insectos comunes, ¿quién no ha visto una hormiga? Pero tienen características únicas. En el mundo hay más de 10.000 especies de hormigas. Predominan en los bosques tropicales, donde en determinados lugares pueden suponer hasta la mitad de la población de insectos. Las hormigas son hipersociales, pueden vivir en comunidades bajo tierra, en túmulos, a nivel del suelo o en árboles. Las hormigas carpinteras viven en la madera y pueden dañar muchos edificios, mientras que otras especies, como por ejemplo las hormigas soldado, desafían a la norma y no tienen un hogar permanente. Obviamente no son los únicos insectos sociales, pero este tipo de animal es muy poco frecuente. Hay más de 1.000.000 de especies, pero solamente unas 30.000 son sociales. Tal vez en número parezcan bastantes, pero no representan un porcentaje significativo con respecto al total de especies. Las hormigas viven mucho, mucho más que otros insectos. El récord lo tiene la hormiga reina, de una especie que vive hasta 28 años, lo cual es un montón porque los insectos suelen vivir días o semanas. Equivaldría a que un primate viviera 4.000 años. En otras especies de hormigas, las reinas viven entre 10 y 15 años. En el caso de las obreras, que viven bastante menos, lo hacen en torno a 1 o 2 años, pero también esto es un montón para un insecto. Las hormigas evolucionaron de antepasados similares a una avispa a mediados del periodo Cretácico, entre 110 y 130 millones de años, y se diversificaron luego de la expansión de las plantas con flor por todo el mundo. Colonizaron prácticamente todas las zonas terrestres del planeta y los únicos lugares que no tienen hormigas indígenas son la Antártida y algunas islas remotas o inhóspitas, por ejemplo Groenlandia. Las hormigas prosperan en la mayor parte de los ecosistemas y se calcula que pueden formar entre el 15 al 25% de toda la biomasa de los animales terrestres. Un equipo de investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres descubrieron que una nueva forma de sociedad de hormigas se extendió entre todas las especies de hormigas. Descubrieron que luego de que una nueva forma de sociedad evolucionara, un supergen social que conllevaba un conjunto de instrucciones para una nueva forma social se extendió a otras especies. Esta propagación se produjo a través de la hibridación, es decir, que se reprodujeron hormigas de diferentes especies. Este evento improbable proporciona una forma de vida alternativa, lo que hace que las hormigas tengan más éxito que si solamente tuvieran la forma social original. Las hormigas rojas de fuego originariamente solamente tenían colonias con una reina. El equipo descubrió que hace 1.000.000 de años evolucionó una nueva forma social en que las colonias podían tener muchas reinas, hasta 12. Una versión particular de una parte del cromosoma, denominada supergen social, incluye la información genética para que las obreras acepten a más de una reina. La nueva investigación, que fue publicada en Nature Communications, analizó los genomas completos o los conjuntos de instrucciones de 365 hormigas de fuego macho para examinar la evolución del supergen social y encontró que la misma versión de este cromosoma está en múltiples especies de hormigas de fuego. La transferencia de grandes cantidades de información genética entre especies es rara debido a las incompatibilidades genéticas. Sin embargo, en este caso, las ventajas de tener varias reinas anularon las incompatibilidades y el material genético se propagó repetidamente a otras especies a partir de la especie de origen en la que evolucionó esta nueva forma social. La forma social de muchas reinas tiene ventajas en distintas situaciones. Por ejemplo, una colonia que tiene varias reinas tiene más obreras y por lo tanto puede superar a una colonia con una sola reina. Además, si se inunda, es menos probable que una colonia con varias reinas se quede sin reina. Esta investigación revela cómo las innovaciones evolutivas se pueden extender entre especies
y también muestra cómo funciona la evolución a nivel del ADN y de los cromosomas. Es increíblemente sorprendente descubrir que otras especies puedan adquirir esta nueva forma de organización social a partir de la hibridación. La región supergénica, que crea colonias de múltiples reinas, es una gran pieza de cromosoma que contiene cientos de genes. Las muchas partes de un genoma evolucionan para trabajar juntas de manera afinada, por lo que de repente tener una mezcla con distintas versiones de muchos genes de otra especie es complicado y es bastante raro. En lugar de matar a las reinas adicionales, como lo harían en una colonia que tiene una sola reina, la nueva versión del supergen lleva a las trabajadoras a aceptarlas. Habiendo estudiado la historia del supergen y de esta nueva forma social extensamente, lo que quieren los científicos es identificar qué genes o partes de la región supergenética conducen a estos cambios de comportamiento. Esto también ayudará a llenar más vacíos en nuestra comprensión de los procesos evolutivos. Este estudio muestra cómo el análisis detallado de un gran número de animales salvajes puede proporcionar una nueva y sorprendente perspectiva sobre cómo funciona la evolución. Este equipo de Queen Mary estuvo previamente entre los primeros en el mundo en aplicar enfoques de secuenciación de ADN a gran escala en insectos salvajes, lo que les permitió descubrir a uno de los primeros supergenes conocidos. Las hormigas rojas de fuego son nativas de América del Sur y muy famosas por su dolorosa picadura. Una de estas especies es conocida en muchas otras partes del mundo donde su agresividad y alta densidad de población la han convertido en una plaga invasora. Los esfuerzos para controlar la propagación de esta especie hasta ahora han fracasado, como lo indica su nombre en latín, Solenopsis invicta, lo que significa invencible. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy sobre las hormigas, los espero nuevamente otro día. Que tengan un hermoso fin de semana.